con nuestro punto de encuentro desde el Estudio 4 Venezolana de Televisión. Momento de establecer un contacto informativo con nuestra compañera Melanie Castillo, quien se encuentra en la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y nos trae información de interés. Gracias, Clara. Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, junto a la Dirección Nacional del PSUV. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos aquí desde la Dirección Nacional de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez. Saludarlos a todas, y a todos, venezolanos, en cualquier lugar de nuestro país o en cualquier lugar del mundo que estén, aquí está su patria, Bueno, temprano o más temprano hubo un acto significativo en la frontera de Venezuela con Colombia, fue abierta la frontera y a partir de este momento, con algunas condiciones especiales que así han dispuesto ambos gobiernos, comienza pues el tránsito por la frontera. Eso es un gesto de amistad, Son estados vecinos, ¿verdad? Sí. Son estados vecinos, países vecinos, con unas raíces históricas. Porque son las mismas en el fondo, ¿no? Son las mismas. No hay mayor diferencia. Sin embargo, la política ejecutada durante cierto tiempo por gobiernos desde Colombia que creyeron que estar al frente a la presidencia de esa república, una de las tareas era agredir a nuestro país. Se planificaron hasta invasiones desde Colombia. 22 de febrero, 23 de febrero. Intento de invasión a nuestro país desde Colombia. Un acto totalmente innoble, de agresión, y nosotros aguantamos callados. Aguantamos todos los ataques. Llevaron el nombre de Venezuela a foros internacionales, porque era una orden que le dio el imperialismo, pues, a quienes gobernaron Colombia durante la época de Pastrana, Uribe, Santos, Duque. Hoy leíamos una declaración del presidente Petro, donde dice que lo que ocurra en Venezuela es potestad del pueblo de Venezuela. Lo deciden los venezolanos. ¿Es así? Debe ser así. Lo que ocurre en Colombia lo deciden los nacidos y las nacidas en Colombia. No injerencia. Pero bueno, ellos creían que haciendo esas cosas, atacando a nuestro país, el imperialismo les iba a sonreír por siempre. El imperialismo cuando sonríe es porque va a morder después. Casi siempre ocurre así. Pero bueno, nos alegramos muchísimo y al Partido Socialista Unido de Venezuela, además eso significa unas condiciones distintas, ¿no? Movilidad, comercio, en lo político, en lo social. Hay una frontera viva en estos estados. Nuestro compañero Freddy Bernal, Piñate, activos, son fronteras muy activas en el Zulia. Tenemos que buscar la manera, pues, que, como dijimos antes, la integración no sea solo económica, porque si es económica, no estaríamos haciendo lo que corresponde. De todas maneras, ustedes hemos ido viendo lo que ha ocurrido allí y se ha venido haciendo todo de manera milimétrica, sin detalles. Los gobiernos, los puntos que no tienen claro, se sientan, lo discuten y vamos avanzando, como debe ser. Dos jefes de Estado cumpliendo sus funciones como jefe de Estado, sin presiones de ningún tipo. Hoy día 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de Armas Nucleares.
bueno, mientras hoy es el Día Internacional, las amenazas de una gran guerra en el mundo, bueno, están allí presentes, ¿no? Presentes. El imperialismo norteamericano y sus aliados europeos sienten que es el momento de atacar a Rusia y no quieren medir las consecuencias de sus actos. Ojalá sirva este día de reflexión. Hace 22 años fue la segunda cumbre de jefes de Estado y gobierno de la OPEC en Caracas, después de aquel viaje del comandante Chávez, que se fue por los países productores de petróleo OPEC y no OPEC. Se hizo aquella reunión y comenzó una estabilización de los precios del petróleo y del mercado petrolero. Se impuso la lógica, se impuso allí lo que debió ocurrir, bajo el liderazgo, y hay que decirlo y recordarlo, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías. Hoy está de aniversario también el CEOFAN, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el general en jefe Domingo Hernández Lares al frente. Lo hemos visto involucrado en nuestra Fuerza Armada en las tareas de defensa de la patria también, pero también en la tarea que le asignó el compañero presidente con el tema de las bricomiles en los colegios, en los centros de salud. Felicitaciones al CEO. Hemos comenzado ya por instrucciones del presidente de la República, presidente del partido, perdón, y presidente de la República, compañero Nicolás Maduro, con la juramentación de los equipos, valga el término, equipos de calle, equipos de comunidad, equipos de VC, jefes y un equipo. Los hemos venido juramentando, ya estuvimos en los estados, en Bolívar, estuvimos en el estado Portuguesa, Trujillo, Miranda. Esta semana arrancamos nosotros con Falcón y Aragua el día mañana martes, el jueves tendremos Monagas y Sucre y el sábado Mérida y Táchira. Y así iremos cada semana anunciando las actividades y los sitios. Vamos, juramentamos con la gente con un compromiso enorme, unos actos hermosísimos de una fuerza y un espíritu extraordinario. Ver a nuestro pueblo humilde, con una pancarta hecha por ellos mismos, donde resalta, entre otras cosas, se buscan una carita del comandante Chávez y la pegan en la pancarta, y ellos tienen también ahí su afiche del comandante Chávez con su pancarta. VH tal, calle tal, y Chávez ahí al lado. Nuestro pueblo y el amor por un líder. Amor con amor se paga. Esos actos han estado cargados de una espiritualidad extraordinaria. Mucha mística, escuchar a los más votados, a los más jóvenes, a las más jóvenes, que nos ha tocado a nosotros estar allí, muchachas y muchachos, 16, 17 años asumiendo responsabilidad de partido, casi todo. Cuando le pregunto, ¿y tú por qué? Uy, desde que estaba en la barriga mi mamá, dice, desde que estaba en la barriga mi mamá estoy militando. Y hoy el pueblo ha votado por ellos y les ha asignado una gran responsabilidad. Es extraordinario. O un señor de 82 años, 81 años allá en Trujillo, el de mayor edad, muchacho, ¿vale? Muchacho, una energía que quisiera Fidel, pues. Fidel Vázquez, ¿no? No, vale, una fuerza. Y claro, aquí la tercera edad está, no te rías, Jesús. La tercera edad, listo para defender la revolución, dice el señor. Compañero José. Allá salieron electos, el más votado José. El de mayor edad, la más votada María, en Trujillo, ¿cómo es el nombre de la muchacha? No, muy joven. ¿Ah? Walda, la muchacha. No, esa es María, digo la más joven,
una niña, bueno, y se emociona y lloró ahí porque logró, bueno, una meta, una niña de 16 años, ¿vale? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? O allá en Portuguesa, y eso lo vamos a encontrar en toda Venezuela. En toda Venezuela vamos a encontrar nosotros esa alegría y ese amor de los militantes y las militantes. Ver el estadio de Mampote totalmente lleno. Y eso que es lo que la gente nuestra se prepara, ¿ves? Porque ellos saben que cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de actos es movilización, movilización, y en algún momento nos venimos para Caracas, ¿ves? Porque nadie haya pensado que el imperialismo anda de vacaciones. El imperialismo no tiene vacaciones. El imperialismo ahí está, todo lo que montaron en la ONU, tratando de dañar, seguir perjudicando a nuestro país. No pudieron, afortunadamente. No pudieron. Y Venezuela sigue de pie, nuestro país sigue de pie, nuestro presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Nos siguen acusando de mil barbaridades, pero ya a estas alturas nosotros no le quememos chantaje a nadie. Estamos curados del chantaje. Regreso a clases el día próximo lunes, el regreso a clase. 3 de octubre. Bueno, hay un gran operativo sobre los colegios en Venezuela a través de los bricomiles, y nosotros, el partido, tiene que estar allí presente. Jefes de calle, jefes de comunidades, equipos de VCH en los colegios, ayudando, trabajo voluntario, colaborando con los compañeros de los ministerios, de la Fuerza Armada, cuidando los detalles, porque al final de cuentas son nuestros hijos los que van a estudiar allí. Vamos a activarnos, y que el día del inicio de clase sea un día de fiesta, un día de fiesta. Tiempo sin hacer esto por la pandemia, ¿ves? De manera regular, inicio de clase. Ojalá pues que las condiciones se presten para que durante todo el año podamos nosotros estar en clase sin ningún tipo de interrupciones. Correcto. Luego está que durante el día lunes pasado, luego de la reunión del partido, el presidente Nicolás Maduro reunió a los vicepresidentes sectoriales, el partido con los enlaces, gobernadores y alcaldías de las 42 ciudades más grandes de Venezuela. Estuvieron reunidos, una extraordinaria reunión. Allí se dieron algunas tareas y tienen mucho que ver con el tema la función que debe cumplir el Partido Socialista Unido de Venezuela en el gobierno. El presidente ha dado como una instrucción que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido de gobierno, el partido para gobernar. De manera que lo que pasa en los estados, el primero que debe estar presente es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y los compañeros gobernadores, alcaldes, así lo entienden, pues. Nosotros queremos, lo dijimos el miércoles pasado, pero ocurrió un hecho, más allá de la posición de algunos presidentes de países, como el presidente de Chile, el señor Boric, que utilizan estos espacios de encuentro de jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes, para meterse en los asuntos internos de otros países, ¿no? Como que no hay problemas en Chile, no hay un solo problema en Chile. Él fue para allá a hablar contra Venezuela, hablar contra Nicaragua, hablar contra Cuba, a darnos lecciones de algunas cosas donde no son precisamente buenos maestros ellos. No son los mejores maestros. Bueno, hay un campeonato de voleibol en Chile, nuestra selección fue Chile, y les negaron la visa. Bueno, nuestra selección debía ir a Chile, perdón, no fue. Les negaron la visa en Chile. Un acto miserable, en verdad. Miserable, absolutamente miserable. No hay ninguna excusa. Y la peor que pueden poner es que el trámite fue hecho a destiempo, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Pero la peor de las excusas
que pudieron haber puesto, perdón, que pudieron haber puesto, es decir, que fue a destiempo. Si hubieran dicho que no tenían papel, le hubiéramos creído. Pero eso es una soberana estupidez, asumir esa excusa, que atenta contra el desempeño de unos atletas que ahí están jugándose la clasificación a los Juegos Panamericanos. Dan pena, en verdad, con esa decisión. Nuestra solidaridad con los jugadores, el equipo técnico de voleibol de Venezuela, que han sido maltratados por el gobierno que dice defender derechos humanos, el señor Boric. Pena, dan vergüenza, vergüenza. Habla muy mal de quien dice que dirige ese Estado. Lo que nosotros debemos estar es en cuenta de esa situación para futuros eventos, pues, y saber. Este sábado arranca, 1 de octubre, comienzan los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay. 621 delegados en la delegación, 425 atletas en 43 disciplinas. En 43 disciplinas. Pero fíjense, ahí está. Nosotros no nos vamos a detener. Van allá a Paraguay, nuestros atletas. No es la primera vez que se meten con nuestros atletas, como que le tienen miedo al resultado que pueden obtener nuestros atletas, y se van por el camino a negarles las visas de manera miserable. De manera miserable. Bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco muchísimo. Buenas tardes. El ciclo de preguntas inicia con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek Laizami, presentó 23 órdenes de aprehensión por la vinculación criminal en Monómeros. La oposición sigue culpándose entre sí. La pregunta tiene que ver si cree que alguno asumirá la responsabilidad. Por otro lado, intentaron tergiversar la verdad de Venezuela en la ONU. El presidente presentó una carta exaltando, disculpe, la verdad del pueblo. ¿Cómo evalúa que hoy se presente un documento ante el Consejo de Derechos Humanos para continuar atacando al país? Y con respecto a la apertura de la frontera colombo-venezolana, ¿esto consolida un nuevo tiempo político, económico y de diplomático en este hecho? Pues, muchas gracias. Gracias, Melanie. Mira, la denuncia que formaliza el compañero Tarek Laizami sobre eso es algunos nada más, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Falta gente. Falta mucha gente. Porque de lo que ellos se robaron, se aprovechó mucha gente. Colombia, de Colombia y de Venezuela. Dirigentes políticos. Dirigentes políticos. Como es que, por ejemplo, la mamá de Leopoldo López cobraba por allí. ¿Cómo es que le hicieron fiesta a Guanipa de cumpleaños y la pagó Monómeros? Dicen que fueron 2.000 personas esa fiesta. O a la denuncia que hizo una periodista donde hablaba que había que pagarlo, Monómeros iba a pagar los colegios a los hijos de Leopoldo López. Ahora, el compañero Tarek lo que ha puesto allí es una realidad. Ahora, además presentó unas fotos del estado de destrucción de esas instalaciones. Es esa la oposición que quiere gobernar este país. Pegó eso con la respuesta de la última pregunta, del tema de la apertura de la frontera, de nuevos tiempos definitivamente vienen. Allá hay una investigación abierta, el gobierno del presidente Petro ha tomado con mucho interés el tema de Monómeros, porque uno de los principales perjudicados fue el agro colombiano, porque Monómeros era el mayor proveedor de insumos agrícolas, fertilizantes. Al estar paralizado, bueno, todo el sector agrícola, tanto que hubo un barco urgente salió para allá,
la justicia va a llegar, no tenemos ninguna duda. Que alguno de ellos vaya a asumir, ninguno va a asumir. Ellos se acusan entre todos de ladrones, de pillos, y lo triste es que todos tienen razón. Todos están diciendo la verdad, que todos robaron. Convirtieron eso en una gran piñata. Y lo que hicieron allí, designando juntas directivas, entregando a los partidos, todo eso lo aprobaron ellos. Fueron ellos, nosotros no tenemos nada que ver ahí, de manera que ahora es la justicia. Después salieron, cuando comenzaron a ver que alguien robaba más que el otro, comenzaron a decir, no es bueno que estén los partidos. Ya el daño estaba hecho. Ya el daño estaba hecho. Se amenazan que se van a demandar, mentira, que se van a demandar. Son caimanes de un mismo pozo, todos y todas. Con respecto a lo de la ONU, bueno, van a seguir. Nosotros no pensamos que en verdad van a desistir en algún momento, pero fíjate, si tú comparas, Melanie, el escándalo de años anteriores, comparado con lo que hicieron ahora, lo de ahora fue nada. Recuerda aquella vez que dijeron, y va el presidente encargado de Narnia, va a hablarle a la ONU. Mentira, que era la ONU nada, era una cosa en un gimnasio por allá cercano, o en un centro de reuniones, y lo ponía, pero era la propaganda. Este año ni lo nombraron, no nombraron a Narnia por ningún lado, o sea, desaparecido. No les quedó otra de esto, de comenzar a acusarnos a nosotros de las barbaridades que ellos normalmente cometen. Las barbaridades que ellos son capaces de cometer. Mandar a asesinar gente, torturar, eso lo hacen ellos. Estados Unidos es experto en eso. Quienes inventaron los métodos de tortura, Estados Unidos. Escuelas de tortura, Estados Unidos. Escuelas militares para enseñar a los militares a desapariciones, asesinatos, Estados Unidos. Escuelas de las Américas. Y se llevaba de América del Sur a los que le ponía el ojo, se los llevaban para allá a estudiar. Y después se convertían en agentes de Estados Unidos. Desmontan toda una campaña contra Venezuela. Escuchar al presidente de Estados Unidos decir que hay que respetar el derecho de los países pequeños que no pueden ser invadidos por los más grandes, pudiera causar risa que lo esté diciendo Estados Unidos. Pero eso es un gran peligro, no reconocer cuántos países han invadido ellos. Países pequeños y grandes, ¿a cuántos les han lanzado bombas? Y lo hacen en nombre de creer que ellos son los que tienen el derecho de hacerlo. Son los policías del mundo, pues. De manera que esas posiciones, esos ataques, no es que no nos afecta. No es que no nos afecta. Quisiéramos que a nuestro país lo dejaran tranquilo. Porque ellos creen que atacando al presidente, a mi persona o a otros que nos señalan allí, con eso nosotros nos vamos a asustar. O que con eso este pueblo se los va a creer. Es como el cuento este de la migración en la selva del Darién. Darién tiene mejor wifi que buenas zonas de Venezuela. Transmiten en vivo desde cualquier lugar del Darién. Y uno dice, ¿cómo es eso? O aquel señor que atravesaba el río grande allá y lo estaban esperando con los brazos abiertos, una señora de la policía de Estados Unidos y un tipo con... Un policía de Estados Unidos con los brazos abiertos porque sabía que era venezolana. No, allá los esperan con unos caballos y los lanzan al río, los atropellan con los caballos. Aquí hay 50 migrantes, la mayoría venezolanos, todos titulan así. Todos titulan así porque es una línea de las corporaciones mediáticas contra nuestro país. Contra nuestro país. No van a desistir, van a seguir por ese camino. Y además todo, el que ponen ahí entrevistado, que es parte de la película, no, yo me voy perseguido. Yo me enteré, hoy vi una persona, hija, que era periodista aquí, de Robert Alonso. ¿Ustedes sabían algo de esa señora?
de una hija de Robert Alonso, que se fue de Venezuela huyendo porque la estaban persiguiendo aquí en Venezuela. Yo me enteré porque vi la denuncia ahorita de ella misma. Robert Alonso, el que mandó a meter los paramilitares para asesinar al presidente Chávez. Su hija estaba aquí y yo no sabía, se lo juro que yo no sabía que estaba aquí ella. Pero sale ahora a decir que la perseguían en Venezuela. Uno dice, Dios mío, nadie asume. Uno asume porque la campaña es contra Venezuela. Qué pena en verdad que no tengan argumentos, ni políticos, ni jurídicos, ni de ninguna naturaleza, sino lo único que tienen son sus intereses. Vale mucho los recursos que tiene Venezuela. Gracias, Melanie. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Buenas tardes a toda la dirección. Una pregunta en el ámbito internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado, bueno, a la movilización parcial, ya ante lo que es la evidente la OTAN, como está allí en Ucrania. El presidente Nicolás Maduro ha enviado una carta a la humanidad en la ONU, que fue leída por el canciller, y él se apega a la propuesta del presidente de México, Manuel López Obrador, bueno, de que se designe una comisión para que facilite el diálogo entre Rusia y Ucrania, ya que lo decía el presidente Nicolás Maduro, el mundo no aguanta una guerra y posiblemente guerra nuclear. ¿Cuál es su opinión, la del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo acompañar esta propuesta que hace el presidente de México y es acompañada por Venezuela? Gracias, Hugo. Bueno, esto lo venimos nosotros alertando desde los intentos de la OTAN y de Estados Unidos de rodear a Rusia con el objetivo de provocar, y desde países vecinos tener algún tipo de influencia militar en la zona. Rusia respondió, se genera una confrontación, la cual nosotros siempre hemos dicho que una guerra no la gana nadie. El presidente Nicolás Maduro ha sido un constante defensor de la paz. Somos contrarios a cualquier evento belicista en el mundo. Las grandes potencias a veces se olvidan de las consecuencias que puede tener una guerra. El afán de empujar, de creer que el mundo tiene un solo polo, y pareciera que el mundo está pegando gritos que no quiere ser interpretado de esa manera. El mundo ya no es con un solo centro de poder, ya no lo es en la práctica. Ese centro de poder se niega a ver esa realidad. Son ellos los que pueden parar lo que está ocurriendo. Lo que ha venido haciendo Estados Unidos con la OTAN de entregarle armas a Ucrania de manera discriminada, que según ellos mismos no saben dónde llegan esas armas. No saben cuál es el destino de esas armas, dicho por ellos mismos. Nos pone a nosotros a pensar del interés que tienen. Ahora, el presidente, al acogerse a la propuesta hecha por Manuel López Obrador sobre una comisión, un equipo pues que ayude en esto, es lo lógico. Pero tiene que existir la voluntad política para evitar que una guerra de grandes proporciones vuelva a tocar al mundo. Todos nos veremos afectados. Ahí está Europa con el tema del combustible en este momento. Y viene el invierno, el tema de los alimentos, y no te he hablado de las bombas, estoy hablando de las consecuencias. Ayer cayó una bomba en un autobús, creo que fue, en un colegio, 5 niños asesinados. La guerra no las gana nadie, no tiene no tiene ganadores. Perdedores tiene por todos lados, pierde la humanidad. Ojalá esto puedan pararlo a tiempo. Mientras tanto, ahí siguen, dándole ánimos a una guerra sin sentido desde el primer momento. Si hubiesen respetado lo firmado
inicialmente, no hubiese habido las reacciones que hasta ahora ha habido. Y ojalá el tema nuclear no sea tocado nunca y no sea usado nunca, por las consecuencias que eso tendría sobre el mundo. Cuando estos países deciden propiciar este tipo de confrontaciones, el imperialismo y sus aliados, porque detrás están las grandes maquinarias armamentísticas, las que hacen las armas, las que construyen las armas de destrucción. Ojalá entren en razón y que la propuesta del presidente López Obrador, apoyada por el presidente Maduro, sea reconocida y se convierta en un hecho, una realidad. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Yurbelis Rodríguez por Canal I. Buenas tardes. Buenas tardes. Este próximo domingo, 2 de octubre, está por celebrarse lo que son las elecciones presidenciales en Brasil. Quería saber qué se esperan de esas elecciones presidenciales y, de ser ganador Lula da Silva, ¿se podrían llevar a cabo unas relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela? Gracias. Efectivamente, ¿no? 2 de octubre. Ellos tienen un sistema allí de electoral de que puede ganarse en una primera vuelta, y si no se decide, una diferencia de más de 10 puntos, tendría que ir a una segunda vuelta. Brasil históricamente, fíjate, como voy a Yurbelis, cuando nosotros estábamos en las academias militares, a nosotros nos enseñaban el arte de la guerra, y uno de los enemigos potenciales, creo que era la verde, ¿no? ¿Cómo se llama? La hipótesis verde, era Brasil. Y nos daban instrucciones de cómo Brasil era un enemigo de Venezuela. Durante años, eso era, ¿cómo se llama? Doctrina, pues. Ahora, tú sabes de dónde venía la doctrina que impartían en las escuelas. Era la hipótesis de Estados Unidos, de guerra, eventual guerra con Brasil, y sus aliados tenían que asumirla. Eso tuvo un finiquito cuando llegó el comandante Chávez, que dijo, no, Brasil, el gran gigante de Brasil, nuestros vecinos, están al lado del Papa. Son nuestros vecinos. No se logró mayor cosa. Soy testigo. Hubo un intento con aquella línea eléctrica de distribución hacia el tendido eléctrico. Bastante problema tuvimos aquí en Venezuela para hacerla, porque pasaba por territorio, los pueblos originarios, etcétera. Pero Venezuela cumplió, era presidente Cardoso, inauguraron entre ellos, estuvo Fidel en ese acto, por cierto, fue invitado, estaba invitado aquí en Venezuela, y el comandante Chávez se lo llevó para el acto, él no quería ir, para mejorar las relaciones entre Venezuela y Brasil. Entre Venezuela y la hipótesis verde. Eso no se había logrado hasta que llegó el presidente Lula a la presidencia de la República. Y las cosas cambiaron totalmente. Totalmente. Son un programa de cooperación en todos los ámbitos, en todos, entre Venezuela, como debe ser, y Brasil. Eso se mantuvo con la presidenta Dilma. Comenzaron los ataques legales de la derecha brasileña contra la presidenta Dilma y contra Lula. Llegó la derecha a gobernar Brasil con aquel señor Temer, y comenzó a deteriorarse esa relación. Llega la extrema derecha a Brasil con el señor Bolsonaro, y las cosas se ponen como en el peor de los momentos.
Inclusive se habla, Yurbeli, que en algún momento hubo una intencionalidad de invadir Venezuela desde Brasil, una instrucción o un acuerdo entre Estados Unidos y Brasil que paró el ejército brasileño. Oficiales del ejército brasileño se opusieron a eso. Si uno pudiera pensar a partir de allí que cualquiera que venga distinto a Bolsonaro tiene que ser mejor. Pero es que no es cualquiera, es Lula da Silva. Un compañero con una gran cercanía a Venezuela. No vamos nosotros a mentir, ni vamos a no dejar las cosas claras. Claro que nos alegraría muchísimo que gane Lula da Silva y que gane la primera vuelta, nos alegraría muchísimo, pero eso es tema de los brasileños y las brasileñas. Respetamos nosotros los resultados que el organismo electoral allá ofrezca, de acuerdo a la voluntad de ese pueblo. Si nos acogemos a lo que dicen las encuestas, pareciera que en un futuro muy cercano las relaciones entre Venezuela y Brasil van a mejorar como en los buenos tiempos del comandante Chávez y del presidente Lula da Silva. Creo que ya toma posesión el primero de enero. Es el día de la toma de posesión. El presidente toma posesión ese día. De manera que año 2023, con relaciones con Brasil, deberían ser unas relaciones distintas. Distintas. Pero bueno, hay una realidad política, hay unas elecciones que transcurran en paz. En paz. Que no haya injerencia de parte de ningún elemento extraño. Que se respete la voluntad del pueblo de el resultado de esas elecciones y esperaremos entonces el primero de enero con un hermoso acto en Brasil. Vi unas manifestaciones, allá usan el rojo más que nosotros en los actos. ¿Ah? Es rojo totalmente, una cosa impresionante de gente en un acto. Pero bueno, ahí va pues, poco a poco, el 2 de octubre, punto de inflexión, con toda seguridad, allá en Brasil. También nosotros aquí, gracias, era Yurbelis, el día sábado primero, aniversario del asesinato de nuestro Robert Serra, compañero con un potencial político extraordinario. Compañero de esos luchadores incansables, preparado, formado, joven, enérgico. La derecha lo vio con tiempo y decidió asesinarlo. Desde Colombia, Álvaro Uribe ordenó el asesinato o planificó el asesinato de Robert Serra. Después venía el asesinato moral para justificar. Ah, no, bueno, menos mal que lo mataron. Tal como actúa la derecha. Robert sigue siendo un referente y seguirá por años y años Robert Serra siendo un referente para los jóvenes de este país. Yo recuerdo una inteligencia enorme tenía el compañero Robert. En la asamblea le decíamos, mira Robert, vas a responderle a esto. Yo lo llamaba sobre cualquier tema y que le digo, tú sabes lo que vas a decir. Y se lanzaba Robert unos discursos hermosos, llenos de amor por la patria, pero llenos de muchos argumentos. Era demoledor en la Asamblea Nacional, Robert Serra cada vez que se le da el derecho de palabra. Lo asesinó la derecha como asesinaron a Danilo Anderson, como asesinaron a Eliezer Otaiza,
apuntan cómo asesinaron al comandante Chávez. Ellos apuntan bien. Apuntan bien. Por eso debemos cuidarnos siempre. Bueno, actividad de esta semana, seguimos juramentando por todo el país. Actividad de esta semana, en clases de los jóvenes, de los muchachos en las escuelas, el partido incorporado para que esas escuelas estén relucientes para recibir a nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Y todo anuncia, que pase lo que pase, nosotros venceremos. Venceremos, con Chávez siempre venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! Calificó como un acto significativo la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Además, indicó que el acto de juramentación de los equipos de calle Comunidad y UVCHE ha sido exitoso e informó que esta semana se hará en los estados Falcón, Aragua, Monagas y Sucre. Con respecto a Monómeros, señaló que la oposición se echa la culpa entre sí y que no cree que alguno se responsabilice con el robo en Monómeros, pero que confía que la justicia llegue para el caso. Es la información y con ella retornamos. Nuestra compañera Melanie Castillo desde la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se emitían declaraciones respecto a la dinámica política actual de nuestro país, pero también de esa agenda de actividades que tiene preparada la Tolda Roja para los próximos días. Nosotros